Bueno, comenzamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que estén. Estamos aquí comenzando esta nueva actividad dentro de la campaña, dentro del marco de la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género. Y bueno, es un placer para mí estar con estas compañeras para hablar sobre los registros de la marcha del 25 de noviembre contra la violencia de género, que es una marcha internacional. Vamos a hablar de esos registros y de cómo utilizamos las imágenes sobre violencia de género en los proyectos Wikimedia. Para eso vamos a estar conversando con Mariana Fossati, que es la coordinadora de Decolonizing Wikipedia, Descolonizando Wikipedia, de la organización Whose Knowledge. Es feminista y activista de la cultura libre de Uruguay y wikimedista desde hace mucho tiempo. Y también tenemos el gusto de estar con Candy López, que es la coordinadora de comunicación de Wikiacción Perú y estuvo a cargo de la organización de la actividad Documenta y Registra la Marcha 25N en Lima, Perú. Así que bueno, vamos a estar por acá. Si tienen consultas, pueden ir haciéndolas en el chat al costado de la transmisión en el canal de YouTube. Y bueno, bienvenidas, compañeras. Muchas gracias, Paula. Bienvenida, Candy. Gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué tal con todos y todas? Gracias, Pau y Mariana. También un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, yo no me presenté a mí misma, soy Paula, formo parte de Wikimedistas de Uruguay y bueno, esta campaña que estamos, en la que estamos desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, la estamos organizando en Wikipedia junto con Whose Knowledge, Wikimedia Chile y organizaciones afiliadas a Wikimedia de distintas partes de esta región. En esta actividad en particular vamos a estar hablando de, bueno, lo que pasó en la actividad en Perú, así que Candy, si quieres comenzar, adelante. Dale. Bueno, voy a hablar un poquito, sí, brevemente de Wikiacción. Bueno, es un proyecto que trabaja justamente difundir el movimiento Wikimedia en Perú. Y nuestros puntos, digamos, nuestros ejes temáticos son la ecología, el género y cultura. Entonces, justo por temas de género, era como comenzando con la pregunta, ¿no? ¿Quiénes más editan en Wikipedia? Entonces, eso ha hecho que empecemos a trabajar también una serie de contenidos. Para visibilizar estas brechas, ¿no? Digamos, cuántas editoras hay en Wikipedia, ¿no? Y hay un número muy marcado, ¿no? Una de cada 10 mujeres editoras, o sea, una nomás, digamos, es de este número son editoras. ¿Qué hacemos, digamos, ¿no? Entonces, toda esta narrativa que venimos construyendo desde los contenidos es justamente para visibilizar. Digamos, en marzo de este año tuvimos una campaña muy breve que era Hackea el machismo en Wikipedia. Y justo dentro de uno de los comentarios hubo un hombre que comenta y pone, no, Wikipedia es la plataforma más neutral que conozco, por favor no la toquen. Entonces yo dije, ¿pero por qué? Dije, o sea, mi ser instintivo era como, o impulsivo era como, no me vas a decir lo que tengo que hacer. Pero por otro lado, me ponía a pensar que, ¿por qué si hablamos de machismo? O sea, ¿por qué tendría que molestarnos? ¿Por qué nos incomoda, no? O sea, es una plataforma digital, son territorios digitales en los cuales sigue existiendo machismo. O sea, el ser una comunidad y el tener una autocrítica no tendría por qué molestarnos si tratamos de hacer visible que hay una comunidad de mujeres que no están accediendo o por qué no hay una sostenibilidad dentro de esas plataformas. Y digamos, ya para este mes de noviembre quisimos trabajar un poco más la propuesta de hackear el machismo en Wikipedia y justo en este marco también de la campaña 16 días de activismo, ¿no? Para visibilizar justamente los temas de género. Habíamos trabajado justo en la propuesta de por qué no hacemos una acción más local, ¿no? En el cual podamos salir a registrar y dijimos, bueno, sí, nos gusta la idea, vamos a registrar. Entonces yo sí vengo haciendo registros de hace varios años y también mi propio proceso, el de yo salir con una cámara, el documentar, ¿no? El registrar, no fue tampoco sencillo, ¿no? Entonces,
pasa por ese proceso, ¿no? Que creo que también era mirar hacia cuántos años han pasado en el cual yo salí con una cámara, hacer mi propio registro, ¿no? Y tener mi propia mirada y poder como narrar desde lo visual estas historias de lucha, ¿no? Que hasta ahora seguimos disputando. Entonces, el poder hacer ese registro era una invitación nacional y se ha podido tener registros de, al menos de Cusco, que es, digamos, donde también hay otra compañera que nos viene apoyando, y algunos registros más en Lima, ¿no? De una manera más amplia de la... En este caso sí era más que todo la movilización del 25, ¿no? Igual han habido acciones en paralelo, conversatorios y otras acciones descentralizadas en Lima, digamos, al menos donde yo estoy es en Lima, ¿no? Entonces sé que han habido otras actividades. Entonces fue muy, muy enriquecedor volver a salir a las calles y hacer estos registros, ¿no? Las cifras de desapariciones, de feminicidios siguen en aumento acá en Perú, ¿no? Los sistemas legislativos siguen dándole la espalda a las mujeres. Entonces, que esas plataformas de acceso a conocimiento libre también sean una fuente donde se pueda documentar y registrar justamente todo esto lo que viene pasando y, digamos, a nivel más local, se pueda seguir haciendo visible. Entonces, parte de los registros que están en esa marcha son, no solamente son carteles, sino también son momentos, son situaciones en las cuales creo que ha habido, por ejemplo, esta marcha he visto que hay muchos más jóvenes y adolescentes, ¿no? Que a mí me gustó realmente ver, porque hay toda una generación que realmente también se está informando, ¿no? Y que esas plataformas como que son de Wikimedia, también puedan ser soporte para documentar y registrar esas historias. Y que también luego estas sean para poder alimentar más contenidos o, digamos, podamos hacer algo en paralelo como esta propuesta de generar un fanzine, ¿no? O sea, todos estos contenidos liberados que puedan seguir siendo de uso y seguir dándoles uso, ¿no? Creo que eso nos... A mí en lo personal me sigue alimentando porque, bueno, sí, o sea, hay muchos espacios por los cuales seguir disputando y construir nuestras propias narrativas. Y una frase que estuvimos manejando dentro de los contenidos que hicimos era como documentar nuestra historia también es luchar, ¿no? Entonces esas son una de las frases que tratamos que, por más que sea una plataforma de conocimiento libre, son espacios de disputa en los cuales construimos nuestras narrativas y somos nosotras quien podamos escribir y documentar nuestras historias. Eso, para comenzar. Buenísimo, Candy. ¿Y el fanzine, cuándo lo van a hacer? ¿Cómo es la actividad esa? Contanos más, por favor. Uh-huh. Ya, justo en estos días estamos coordinando la sesión presencial. Va a ser el viernes 16 de diciembre, de 5 a 7 de la noche. Esta fase presencial la vamos a hacer con un colectivo que se llama Las Otras Tomas de San Marcos, que es un colectivo de compañeros y compañeras que justamente son estudiantes de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, y hemos podido gestionar con ellos una fecha, y justamente son estudiantes, hombres y mujeres, que están que tienen un archivo visual de la universidad, ¿no? Pero desde la mirada de los estudiantes. Entonces, digamos, ellos ya vienen trabajando justamente procesos de archivo, de documentación, y también, digamos, se han involucrado en algunas de nuestras actividades de Wikiacción. Y, digamos, como una de las compañeras también hace registro. Entonces, por ahí que también nace esa propuesta de hoy, hagámoslo juntas, ¿no? Entonces, sí, va a ser una propuesta... Y va a ser muy emotivo también poder como utilizar todos esos registros, intervenirlos, crear ya sea desde el fanzine y los collages, ¿no? Digamos, y que después todo ese material digitalizarlo, subirlo a esas plataformas y que igual, ¿no? Que ese contenido siga liberándose y siga circulando. Creo que es algo que debe seguir alimentando, no solamente, digamos, a nosotros como proyecto, sino que también la gente se apropie de esas herramientas, ¿no? Y es lo más enriquecedor de poder también estar en plataformas y en proyectos en los cuales sigamos contribuyendo, pero sobre todo sigamos siendo como tejidos, ¿no? Toda una red que vamos creciendo. Y eso es como lo más valioso en estos tiempos, ¿no? Porque, digamos, tenemos un sistema patriarcal, violento, ¿no? Que es muy estructural. Entonces, una forma de quebrar ese tipo de sistemas es eso, ¿no? También involucrándonos y creando de forma colectiva. Uh-huh. Eso. Buenísimo, muchas gracias, Candy. Bueno, Marian, si querés, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Candy. Me parece fascinante lo que están haciendo. Y bueno, yo quizás puedo contar
un poco, voy a contar mitad y mitad, voy a contar algunas cosas desde Who's Knowledge, pero también de Wikimedistas de Uruguay y algunas cosas que hacemos acá, más de, a nivel nacional, digamos. Pero bueno, yo trabajo en Who's Knowledge, que es una organización afiliada al movimiento Wikimedia, que trabaja desde la perspectiva desde la justicia del conocimiento, la descolonización del saber, el recentrar los conocimientos de comunidades que se consideran marginalizadas, pero que en realidad son la mayoría del mundo, somos la mayoría del mundo, que estamos construyendo conocimientos desde diversas regiones, lugares del sur global. Y bueno, entre otras actividades, desde hace casi 5 años venimos haciendo una campaña anual de fotografía en Commons que se llama Visible Wiki Women, y que lo que trata precisamente es documentar, disponibilizar, abrir archivos que tengan que ver con la historia y el presente de las mujeres, de personas no binarias, de personas racializadas, con una mirada también más desde el sur global. En ese sentido, hacemos un montón de distintos tipos de alianzas y de coaliciones como para tratar de por distintos métodos, de distintas vías, tratar de que ese contenido llegue a Wikimedia Commons, sirva para ilustrar Wikipedia, pero también sabemos que todo lo que está en Commons tiene impacto en la web, porque cada vez que una persona busca una imagen en línea y precisa que esa imagen sea libre, lo más probable es que termine llegando esa imagen por Wikimedia Commons, es altamente probable. Y además, también es interesante pensar cómo cambiamos la forma en que ilustramos Wikipedia y que visualizamos a las mujeres, la historia de las mujeres, desde perspectivas no hegemónicas, no centradas únicamente en una narrativa que es la hegemónica, digamos. Y hay muchísimo en Wikipedia para deconstruir desde una perspectiva de conocimiento visual, porque no es solo texto Wikipedia, las imágenes importan mucho, cada vez importan más porque el acceso a través de la aplicación móvil realmente resalta mucho la imagen, esa imagen es conocimiento por otras vías que involucra muchas cuestiones que van más allá de la objetividad, la neutralidad, las imágenes son polisémicas y hay muchas consideraciones a hacer cuando se trabaja con las imágenes, como voy a explicar en un ratito. Y bueno, una de las estrategias que me parece más importantes para esto es el tipo de estrategias de las que estaba hablando Candy y con las que también venimos trabajando en Wikimedistas de Uruguay desde hace tiempo en colaboración con colectivos mediaactivistas como Media Red, como Colectiva Durazno y otras, que hacen este trabajo de ir a las marchas, ir a estos eventos de protesta y documentarlos también desde una mirada que es diferente a la que arrojan los medios de comunicación masivos, que trata de contar otras historias, de narrar de otra manera. Y a lo largo de los años hemos, en conversaciones y en permanente articulación y en intercambio, en escucha mutua, hemos acercado bastante estas herramientas Wikimedia al movimiento mediaactivista y viceversa, el movimiento mediaactivista nos ha traído otras narrativas a Wikimedia Commons. Esto también se hace mucho en Chile, en Argentina, no solo en Buenos Aires, también podemos mencionar las compañeras de periódicas en Santa Fe, o sea, una cosa un poco más descentralizada. Y también tiene que ver con la presencia de las propias protagonistas, de los propios protagonistas en las marchas que van con sus cámaras, con sus celulares, y que
se involucran también en cómo se narran esos eventos y viceversa, quienes están narrando esos eventos mediáticamente también empiezan a formar parte. Y eso es algo que, bueno, que lo hemos aprendido con, por ejemplo, con la gente de Media Red y con esta perspectiva media activista, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo estas cosas llegan a Wikipedia? ¿Se ven reflejadas o no? ¿Están impactando en las narrativas que presentamos en los artículos? Y, bueno, quería hablar un poquito de eso y quería mostrar algunas cosas que encontré en Wikipedia. Y empezando por el artículo sobre violencia contra la mujer. No sé qué opinan ustedes de cómo está ilustrado este artículo. Yo encuentro que es un poco fuerte que la ilustración sea, bueno, el acto mismo del ejercicio de la violencia, que sea una imagen en la que la mujer esté victimizada, absolutamente indefensa, no sé, muchas cosas se pueden decir. Sí. Marian, agrandar la imagen para que se vea mejor. Sí. De mi parte, mientras yo lo que puedo ir diciendo es que es caricaturesca, ¿no? Caricaturesca, total. Sí, sí. Es un tratado de Goya. No sé exactamente. No lo puedo decir con certeza porque no lo analicé tanto, pero Goya tenía como una serie de aguafuertes que hacían como una cobertura en su momento, que salía en la prensa periódica y que ilustraba como las cosas que pasaban de una perspectiva a veces hasta un poco paródica, como mostrando también estereotipos. Eso tendríamos que chequearlo un poco más porque ahora solo lo estoy recordando ahora de haber visto alguna exposición de Goya de estos tipos de grabados y aguafuertes, pero exacto, es caricaturesco también, ¿no? Cae en el estereotipo, no es la única imagen en este artículo y refuerza además el tema de la violencia. Acá tenemos otra imagen que a mí también me parece que cae en un tremendo estereotipo y que de alguna forma exotiza esto de la violencia como si ocurriera solo en territorios bajo control talibán, en Afganistán, haciendo también generando como una cuestión otra, ¿no? Como una otredad de esa violencia. Y creo que no es tampoco la imagen ideal y aparte el ejercicio directo, ¿no? De la violencia. Este artículo es muy largo y tiene muchas oportunidades de ser ilustrado, porque al ser tan largo también se puede ir incorporando imágenes en más lugares. Acá, hay ya es un cartel de protesta, porque también lo que tiene Wikimedia Commons, al ser un espacio participativo, abierto, que cualquiera pueda contribuir, y como Wikipedia. Entonces, bueno, el material puede llegar a ser bastante variado. También puede aparecer material en forma de gráficas, pero en esta gráfica está en inglés, corresponde, bueno, a países árabes o de mayoría musulmana desde 2013. Es decir, no hay como tampoco demasiada actualización de la información. Acá sí aparece una protesta de 2017. Esta también me resultó muy, muy impactante. La voy a mostrar muy rápido y la voy a sacar rápidamente porque es una imagen ya muy explícita, muy revictimizante de una mujer víctima de un ataque de ácido. Justamente... este tipo de imágenes, a veces las discusiones, porque si uno va incluso a la discusión de este artículo, discusiones que datan de 2009 y que no continuaron desarrollándose, hablan de que, bueno, está bien mostrar esta violencia cruda porque es como es, no hay que edulcorarla, no hay que ocultarla, el objetivo es mostrar las cosas como son. No sabemos que no hay nada objetivo en realidad y que las imágenes tienen múltiples representaciones y ofrecen múltiples narrativas.
Realmente además tenemos muchísimas opciones, ¿no? A la hora de elegir qué mostramos, estamos eligiendo cómo narramos esto. Incluso estuve buscando un poco, bueno, ¿dónde puede haber alguna guía u orientación sobre cómo narrar la violencia en términos fotográficos, audiovisuales? Esta es una guía que encontré, es de española, pero seguramente tiene que haber más, y que todas también hablan un poco de lo mismo, de que al hablar de la violencia, hacer una representación absolutamente explícita y literal, en este caso también de la violencia sexual, puede también ser revictimizante, puede ser absolutamente falto de respeto respecto de la privacidad de las víctimas, o de las supervivientes. No podemos como volver a reforzar esa violencia a través de las imágenes, por más que estas imágenes sean como la realidad o lo que hay que mostrar. Además, es estamos siendo cada vez más conscientes que cuando se presenta un contenido que representa violencia, y que eso puede afectar a las personas que la reciben, porque puede reconectar con traumas anteriores, porque las personas tienen una diversidad de maneras de reaccionar emocionalmente, en la que tenemos que tener también en cuenta esa diversidad en la recepción. Y además porque cada vez más las mujeres, el movimiento de mujeres reclama aparecer de una forma más activa en las imágenes que representan la lucha contra la violencia, y porque han aparecido a lo largo de los últimos años, y un poco como hablaba Candy, esto de ir y documentar desde el lugar de la marcha, desde el lugar de la protesta, que puede ser desde una gran avenida de una capital hasta una plaza de un pueblo, vemos carteles, vemos proclamas, vemos performance, diferentes formas de representación que muestran no solo que hay una resistencia y una lucha contra esa violencia, sino que hay un mensaje. Y que es parte de la historia que tenemos que documentar. Sería muy bueno poder ilustrar mejor este artículo como parte de nuestros 16 días de este año y de próximos años, así como también el de violencia de género, que no tiene en este momento ninguna ilustración o alguna por aquí, por allá, marginal, sí, por acá, pero que es como muy genérica, en fin, habiendo realmente una cantidad de imágenes en Commons en este momento, gracias precisamente a que estas documentaciones han ido aumentando la presencia de imágenes. Acá les voy a mostrar otro ejemplo. En el Paro Internacional de Mujeres de 2018, la ilustración, la foto en este caso es de la de Uruguay, de Montevideo, la cobertura colaborativa de Media Red, una foto de muy buena calidad, muy representativa, en este caso, obviamente, al tratarse de una movilización, es claro que la foto viene de la movilización, ¿no? Está bueno que sea una foto como que bastante profesional en su y de buena calidad. También hay, por supuesto, opciones de fotos sacadas por participantes ahí en el momento, que también son válidas, pero también en términos de la calidad del contenido de Wikipedia, al tener la colaboración de colectivos de mediaactivismo organizados para hacer coberturas, también ayuda a que lleguen contenidos de buena calidad y de mayor impacto. Eso obviamente impacta en la lectura de Wikipedia y de los artículos de Wikipedia. Y tomar en cuenta toda la producción que está viendo. En el artículo feminicidio ya encontramos por ahí un poco más de un nivel de ilustración quizás un poco más acorde. Este artículo quizás es más nuevo también en Wikipedia que los anteriores, que el de violencia hacia la mujer. Pero también hay mucha oportunidad de
de ilustrar, porque también es un artículo largo. Está bueno también que cuando ilustramos a partir de este tipo de eventos, agreguemos información sobre el evento, en la descripción, incluso propiamente en Wikimedia Commons, donde podemos agregar leyendas, podemos agregar datos estructurados, es decir, vincular esta foto con elementos que puede haber en Wikidata y proporcionar eso, una descripción en el idioma de preferencia, en los idiomas que una conozca, y de esa manera mejorar aún más la posibilidad de uso de estas imágenes. Creo que también ir paulatinamente actualizando las fotos es bueno porque ahí se van produciendo, y también ir guardando el registro histórico. Por ejemplo, por acá creo que debe estar alguna de Ni Una Menos 2015, una marcha súper emblemática del 3 de junio de 2015. Si no me equivoco, fue la primera marcha Ni Una Menos. La foto fue tomada por una wikipedista que muchos conocemos, por Halu, y que, bueno, en la medida en que tanto wikipedistas como mediaactivistas se involucran, van apareciendo estos registros cada vez de mejor calidad, y creo que no hay excusa para no usarlos y para no seleccionarlos como forma alternativa de representar la violencia que no sea una forma revictimizante, alienante, y que refuerce una vez más los estereotipos del maltrato. ¿Dónde podemos encontrar estas imágenes? Uno puede hacer, se puede hacer una búsqueda en Wikimedia Commons. Simplemente yo hice una búsqueda. El problema con buscar en Commons es que siempre va a dar un poco, por ahora, un poco de mejor resultado en inglés. En la medida en que avance, se avance más con datos estructurados y con que Commons sea una plataforma multilingüe, creo que esto va a mejorar. Pero si entramos a la categoría Violence Against Women, bueno, estaba otra vez ilustrada por el señor talibán golpeando acá. Creo que esto está a nivel de Wikidata. Habría que realmente revisar esto. Y hay un montón de subcategorías. Se puede realmente, esto es lo que tienen los wikipedistas, de que les gusta organizar la información. Nos gusta organizar la información. Y acá también tenemos otra oportunidad de activismo que creo tiene que ver con ver qué tenemos en estas colecciones, cómo las podemos mejor categorizar, describir, hacerlas más accesibles. Y también, bueno, encontrar imágenes, a veces también se encuentran imágenes que realmente son pueden llegar a ser choqueantes o difíciles, ¿no?, de digerir. Yo no estoy diciendo que deban ser eliminadas de Commons, pero sí que a la hora de ilustrar Wikipedia pensemos y tomemos en cuenta a Wikipedia como un medio de comunicación más, y vayámonos actualizando como wikipedistas en cuáles son las mejores prácticas para que nuestros contenidos expresen mejor el momento actual y la situación actual de la violencia y cómo ha ido también avanzando el conocimiento, la investigación, el discurso, la narrativa, y que no es lo mismo, no es igual quizás que en 2009, cuando hubo una pequeña discusión sobre si hay que dejar la violencia explícita o no. Quizás hay que reconsiderar esa discusión y cambiar la ilustración del artículo, porque realmente hay muchas opciones. Otro espacio donde pueden encontrar algunas opciones es en la campaña Visible Wiki Women, que está organizada por años, donde, bueno, hay fotos básicamente en su mayor parte de mujeres en distintos espacios, de distintas profesiones. Es un lugar para encontrar fotografías que representen a las mujeres y personas no binarias de distintas formas. Y algunas de estas, en algunas de las campañas, en algunas de las organizaciones, colectivos que participaron, hicieron el trabajo de
de cobertura colaborativa, como fue, creo, en 2020, voy a entrar a 2020, el Plan Internacional de Mujeres en Uruguay 2020. Y, por ejemplo, aquí hay un montón de otras imágenes que se podrían usar perfectamente para hablar de violencia de género. Imágenes de buena calidad, de buen tamaño, carteles y otras formas, digamos, de narrar estas cuestiones. Este año mismo, este colectivo Media Red de Uruguay y el colectivo, la colectiva Durazno de Uruguay también publicaron nuevamente sus imágenes, las pusieron a disposición con licencias libres, compatibles con Wikimedia Commons, o sea que también vamos a estar colaborando en subir imágenes y una imagen como esta, por ejemplo, hace clara referencia a la violencia machista y es una imagen que tiene mucho más que ver con la resistencia que con la victimización y revictimización. Yo personalmente también encuentro muy interesantes las representaciones artísticas, no solo los carteles. Por ejemplo, acá tenemos una foto de una performance, que pueden ser imágenes también muy, muy buenas para usar en algunos artículos para no llegar a la violencia explícita, pero sí representar algunas otras maneras. Acá tenemos un graffiti. En fin, creo que en lo que tiene que ver con imágenes, tenemos que tener presente que toda imagen, por más que nos parezca ahí, esta es la forma objetiva de representar la violencia y de la forma más cruda es la más neutral y objetiva. Eso está embebido de una narrativa, no es objetiva de por sí. También me parece que como editores y editoras de Wikipedia tenemos la responsabilidad de tener presente qué narrativas se están filtrando a través de lo que creemos que es objetivo y neutral. Y, por lo tanto, tenemos que también pensar en quiénes están leyendo y quiénes están del otro lado y cómo los estamos afectando con estos contenidos. Y la cantidad de material y su diversidad y variedad y cada vez mejor calidad hace que no tengamos excusa para elegir mejores imágenes para ilustrar la violencia de género en Wikipedia. Así que, bueno, dejo por aquí por ahora. Muchas gracias, Marian. Y sí, retomo tus palabras y me parece también apropiado tener este tipo de conversaciones para pensar cuál es la mejor estrategia para detenerse y pensar. Y también me parece como un buen ejercicio proponer para actividades actualizar las imágenes que acompañan artículos. Eso puede ser una actividad viable para personas que quieran comenzar a editar en Wikipedia y que entiendan también de qué se trata Commons, el repositorio multimedia de los proyectos. Y por otro lado, también a veces desde el sentido común también es algo que se puede entender, la violencia genera más violencia, esa es una frase súper utilizada y que todas las personas conocemos y comprendemos, por un lado, y por el otro lado también hay cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver, no sé, se me ocurre con el espacio, conocer cuestiones como, no sé, planetas, estrellas, y sí, obviamente las imágenes que acompañan a eso tienen que ser la mejor resolución, lo más fidedignas posible, y bueno, la NASA va actualizando las fotografías que va sacando, por ejemplo, sobre distintos aspectos de sus estudios espaciales. Pero esa lógica, capaz que un poco positivista, capaz de ver, de tratar temas sociales como si fueran temas científicos, permea y hace que se tome como neutral el naturalizar, compartir violencia, porque justamente es eso lo que se está describiendo. Pero bueno, son temas sociales. Hay que tratarlos de otra manera y todas las personas vivimos en sociedad y todas las personas sabemos desde muy chicas y sobre todo las mujeres de qué se trata la violencia. Así que no haría falta tampoco ver a alguien golpeando a una mujer
para entender la gravedad del asunto. Eso también es tratar a las personas que ingresan a la enciclopedia de una forma un poco pueril, desde mi punto de vista. Pero bueno, estamos acá para problematizar eso y bueno, me quedo también con la importancia de actualizar las imágenes que van acompañando los artículos, que a veces son tan importantes como el contenido. Exacto, y son cada vez más importantes porque es las imágenes aparecen, como decía, al principio de todo, bien destacadas desde la aplicación móvil y después en las redes sociales. Si se comparte un artículo, lo primero que aparece es la imagen, en los buscadores aparece la imagen. Es decir, las imágenes se replican muchísimo, una fuerza muy, muy grande. Y esa es como la hipótesis de fondo que nos ha llevado en Jusnolish a organizar la campaña Visible Wiki Women, porque el contenido de Wikipedia también tiene impacto en las búsquedas y es lo primero que se ve, pero cuando está acompañado de una imagen, viene súper cargado, ¿no? Y cuando la imagen no está, cuando la imagen en una biografía de una mujer no está, sabemos cuánto se nos cuestionan las biografías de mujeres, cuánto se nos cuestiona la relevancia, y cuántas veces un artículo, una biografía de una mujer que por ahí existe desde hace 3 o 4 años tranquilamente, de pronto alguien viene a querer borrarlo, no se sabe por qué. Bueno, cuando faltan imágenes, cuando faltan referencias, todo eso hace también más difícil mantener ese contenido. Entonces, bueno, las imágenes y obviamente las referencias ayudan a que ese contenido permanezca o sea más defendible dentro de la plataforma. Ya sabemos que no es que tengamos un problema de falta de relevancia, sino de relevancia discutida y de puesta en debate. Así que, bueno, sí, las imágenes y las imágenes de calidad ayudan en todo sentido. Y yo no digo que las imágenes de violencia explícita por algún motivo de documentación histórica estén ausentes de Wikimedia Commons, porque, bueno, Wikimedia Commons también es un repositorio y se pueden ir a buscar imágenes para representar muchas cosas, pero son millones de imágenes las que ahí tenemos. Todavía faltan muchas que son importantes, que hay biografías que están lejos de poder conseguir su imagen, porque están en dominio privado, no se consiguen, pero realmente cuando hay abundancia de imágenes para determinado tópico, ¿por qué elegir la que es más violenta o la que, no? ¿Por qué no cuestionar esas cosas sabiendo eso, el impacto que tienen? Claro, y además me parece, por ejemplo, que sabiendo el impacto que tienen, está súper interesante el proyecto que está llevando Wikiacción Perú de hacer ese fanzine, de hacer arte, de hacer otro tipo de comunicación, de utilizar el do it yourself para que más personas se involucren en querer dar un mensaje claro, pero utilizando esos recursos tan valiosos y tan potentes que están en el repositorio. No sé, Candy, ¿qué te parece a vos? Sí, o sea, igual, digamos, todos estos registros, esa documentación, o sea, son justamente para la misma comunidad, ¿no? O sea, apropiar nuestras herramientas es muy importante, ¿no? También las imágenes de calidad, ¿no? Hace una gran diferencia tener un artículo con una imagen referenciada, pero, digamos, es potente, pues, ¿no? O sea, si bien lo visual, digamos, está muy explotado, pero sí sigue siendo importante para... digamos, cuando alguien está en el buscador o, digamos, mucha gente está utilizando, bueno, al menos en el buscador va y lo primero que te sale es en el navegador, es una referencia de una página en Wikipedia. Entonces, ¿cómo hacer que también más gente pueda utilizar esas plataformas y también justamente construir narrativas, ¿no? O sea, hay 5 pilares que se tienen que respetar, pero realmente quiénes estamos escribiendo también ahí, ¿no? Entonces sí es importante que, uno, la gente conozca estas plataformas, dos, que justamente sepan el valor y la importancia de todo lo que hay dentro de esas plataformas
y tres, que puedan acceder justamente a conocimiento, ¿no? Y que vayamos construyendo ese conocimiento, ¿no? Y que está siempre a disposición de la gente, que es lo importante, ¿no? Entonces, liberar esas herramientas creo que sigue siendo una fuente muy valiosa, ¿no? Y sobre todo el manejo de, justamente, ¿no? Esas imágenes de violencia no tendrían que, por qué, o sea, hacer como ser muy textuales, ¿no? O sea, podemos transmitir de otra forma, ¿no? Y los registros, justamente, al menos de las acciones y las marchas, son también justamente eso, ¿no? Pueden complementar más artículos, ¿no? Hay una brecha de contenidos en temas de género que, digamos, ahora con esos registros se pueden complementar muy bien. Entonces, digamos, ahora la intención es que más gente pueda utilizarlos, que más también mujeres y personas no binarias pueden también acceder a esas plataformas, ¿no? Y que también ellas puedan construir, puedan editar. Creo que tenemos todavía ese punto acá, por ejemplo, al menos desde Wikiacción tratamos de hacerlo más visible, ¿no? De que también la gente conozca más esta plataforma y que también seamos más comunidad, ¿no? Y, bueno, construyendo juntos también, ¿no? Juntos, sobre todo. Sí, buenísimo. Visibilidad, comunidad y cambiar la narrativa también desde las personas protagonistas. Marian, no sé si querés mostrar cómo utilizar Wikimedia Commons. Bien, bien, vayamos a mostrar eso entonces. Bueno, para usar Wikimedia Commons, se está viendo, ¿no? Está compartiendo. Bien. Para usar Wikimedia Commons, bueno, primero es importante saber que Wikimedia Commons es un repositorio de imágenes, que es un repositorio colaborativo. Las imágenes se suben por parte de las propias personas usuarias y se donan utilizando licencias libres, licencias Creative Commons. Acá les voy a mostrar un ejemplo. Esta imagen, por ejemplo, aquí abajo, después de toda su descripción y demás, muestra que es una licencia de Creative Commons que permite compartir, copiar la imagen, remixarla, o sea, incorporarla en otros trabajos derivados, siempre que demos atribución a quienes la hicieron, quienes la crearon, y se comparta con la misma licencia, con las mismas libertades que la imagen tiene, ¿no? Y las imágenes, ¿de dónde se pueden traer? Puedo contribuir con imágenes que yo misma he creado, si soy la autora, si soy fotógrafa, hago un dibujo, un diagrama, un video, un audio, también lo multimedia también es admitido. Es una forma. Y otra forma es de traerla de otros lugares, donde, de otros repositorios, de otras bibliotecas multimedia, por decirlo así, o de páginas web, donde las imágenes estén no solo disponibles, sino que esté claro que tienen estas mismas licencias de Creative Commons. Eso es muy importante porque hay muchísimas imágenes que están buenísimas, que están publicadas en las redes sociales, en medios de prensa, que serían geniales tenerlas, pero no podemos porque solamente podemos admitir las que tienen licencias libres por un tema de copyright. Digamos, queremos poner en riesgo, digamos, la plataforma Wikimedia Commons en cuanto a que reciba alguna demanda por copyright y al mismo tiempo mantenerla como una plataforma colaborativa donde cualquiera puede subir contenidos. Así que, bueno, primero que nada, hay que además tener una cuenta, que puede ser la misma cuenta de Wikipedia. Yo me voy a loguear con mi usuaria de Wikipedia. Si no, se pueden crear una cuenta en el momento. Me voy a poner la plataforma en español, ya que estoy. Para que la interfaz esté en español para todas. Para subir imágenes, esta es la página principal. Hay por aquí un botoncito que dice subir y ahí ya uno puede empezar a colaborar. También hay múltiples campañas ocurriendo en Wikimedia Commons, campañas de fotografía como Visible Wiki Women, el Wikilobs Monuments, Wikilobs, 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 de todo un poco. Y muchas veces también tienen como una página como landing page, como una página de inicio de la campaña. Yo les voy a mostrar ahí la de Visible Wiki Women, que a veces facilita
La subida, ¿no? Porque, bueno, rápidamente acá se referencia, estas son fotos que son parte de la campaña Visible Wiki Women. Entonces, bueno, me encuentro el mismo botoncito de subir, ¿no? Así que, en este caso, yo voy a subir unas imágenes que existen o que no son de mi propia creación, que las saqué de acá, de esta web, mediaactivismo.ui. Voy a subir alguna de estas imágenes que fueron tomadas por la colectiva Durazno, y voy a elegir una imagen que quizás pueda servir para justamente ilustrar este artículo y cambiar esta imagen. Por ejemplo, esta me parece bastante elocuente en el sentido de que es bastante como representativa de, bueno, son los nombres de mujeres asesinadas, es un homenaje, una forma de recordar, y que creo que representa bien la violencia, no le quita, digamos, su carga de violencia, de explicar que detrás de esto hay un acto violento, pero al mismo tiempo trae la cuestión de la resistencia y no es una imagen que revuelve a reproducir esa violencia. Así que, bueno, esta imagen yo ya la tengo descargada. Es una imagen que además tiene una licencia de Creative Commons, está señalado en la página. Así que lo que voy a hacer es seleccionar uno de estos una de estas imágenes que yo ya la tengo guardada en mi computadora para ahorrar algún paso, pero digamos claramente la descargué de esa web y la voy a traer acá a esta área donde seleccionando y arrastrando sencillamente ya se pueden traer las imágenes. Así que, bueno, ahí la imagen va a cargar. Yo ya me doy cuenta que voy a tener que ponerle un mejor título porque no puedo dejar IMG 2022, no sé qué, porque no es después fácil encontrar la imagen. Y tenemos que poder describir lo que estamos viendo también. Yo podría agregar más imágenes acá. No lo voy a hacer ahora para no demorar mucho el proceso, pero se pueden cargar múltiples imágenes. Se pueden traer imágenes desde Flickr, que es otro repositorio de imágenes que tiene imágenes con licencia Creative Commons. Y, bueno, le voy a dar continuar. Y lo que voy a avisar es que este archivo no es mi propio trabajo. Atención, esto es importante para no atribuirme algo que yo no hice. Si fuera mi propio trabajo, simplemente acá pongo mi nombre y todo sigue de forma muy simple. Pero yo voy a poner que no y voy a poner que la fuente es esta página web, es así de simple. Referenciar la página web y referenciar la autoría, que en este caso es una autoría colectiva y corresponde a colectiva Durazno. La licencia es esta que está seleccionada acá. Así que le voy a dar siguiente. Ahora me avisa que es que ponga un título más descriptivo y voy a poner manifestación del 25N en Durazno, Uruguay. Podría desarrollar un poco más de qué se trata esto en estas áreas de acá, en la leyenda y en la descripción. Para no demorarlo mucho, no voy a hacer un desarrollo muy largo, pero esta parte, lo que ya acá recomendaría en la descripción es también ayudar a la parte de accesibilidad y decir un poco más qué es lo que se ve en la imagen de una forma concisa, pero también interesante y que también agregue una narrativa más aquí, especialmente para las personas con dificultades visuales o ciegas. Porque la van a poder acceder con lectores de pantalla. Pero, bueno, lo voy a hacer un poco después para no demorar mucho la demostración. Y acá la fecha la toma automáticamente. Esta imagen la va a quedar en la categoría Visible Wiki Women 2022 como parte de esta campaña,
pero las categorías en Commons ayudan a encontrar imágenes. Como les dije al principio, clasificar imágenes les encanta a los wikipedistas y las wikipedistas. Así que vamos a ponerle en principio violence. Lo voy a poner en la misma categoría en inglés que les había mostrado recién, esta. Como para que quede, para mostrarles cómo va a dar a esta misma categoría. Pero bueno, se pueden agregar otras categorías también. Pero bueno, mayormente las categorías, el problema que tienen en Commons es que están mayoritariamente en inglés. Por eso la parte de leyenda que se puede poner en distintos idiomas y de descripción que se puede poner en distintos idiomas es bien importante. Y bueno, ahora que esto está listo, voy a publicar estos archivos. Y aquí tengo además la posibilidad de agregar algunas, por decirlo así, palabras clave que describen este archivo, pero que no son solo palabras. Son conceptos, o sea, estas palabras están relacionadas a conceptos que están en Wikidata, que es una base de datos también colaborativa, también un proyecto Wikimedia, por el cual, digamos, el conocimiento que está guardado y estructurado en esa base de datos se puede enlazar con las imágenes. Entonces, que si yo, por ejemplo, esta imagen tiene velas, pero que por el momento no, a ver, vamos a ver si lo podemos encontrar como quizás a veces hay muchas cosas referidas con el nombre de vela. Ahí está. Por ejemplo, es difícil encontrar otras cosas que describan esto, ¿no? Porque tiene que ver con violencia de género, pero vamos a utilizarlo también. Y ahí podríamos agregar otras cosas que vemos que están representadas acá. Esto va a hacer que después los buscadores puedan rescatar esta imagen mejor. Y hay más chances de que si alguien busca una imagen relacionada con violencia de género en el que haya velas encendidas, quizás le resulte más fácil llegar a esta imagen. Por eso voy a ver si Durazno Uruguay también vamos a agregarlo ahí. Así que, bueno, voy a publicar esto, incluyendo los datos que acabo de agregar. Y ya está. Está la imagen cargada. Esto sigue siendo editable, o sea que desde el título hasta la descripción, la leyenda y demás, se puede volver a editar y mejorar este conocimiento. Y si yo quisiera utilizarla en el artículo de Wikipedia, vamos a ilustrar el de violencia de género, que no tiene ilustración alguna. Y después vamos a ver si podemos cambiar la otra. Yo, una vez logueada a Wikipedia, voy a hacer clic en editar. Y voy a insertar una imagen. Acá me va a mostrar mis imágenes más recientes, así que por suerte, pero si no la puedo buscarla acá. O puedo subir directamente si quiero, si lo necesito. Pero bueno, voy a elegir esta. Y voy a usar esta imagen. Y le voy a poner una leyenda. Conmemoración del 25 de noviembre. En Durazno, Uruguay. Bueno, tendría que pensar quizás un poquito más. Texto alternativo. Se puede poner texto alternativo. Vamos a poner nombres de mujeres asesinadas por violencia de género en la plaza de la ciudad de Durazno, Uruguay, rodeadas por velas encendidas.
Esto, como les decía, ayuda a las personas con baja visión o que, no, o que sus imágenes no carga, o por ejemplo, personas que tienen problemas de conectividad y no les cargan las imágenes, a entender qué es esa imagen si la imagen no la pueden ver. Voy a poner insertar y acá tenemos el artículo ilustrado y voy a publicar cambios. Voy a decir que agrego imagen. Publico mis cambios y incluso, miren, justo está demorando un poquito en cargar la imagen y se vio el texto alternativo. Ahí ven la importancia que tiene. Bueno, esto lo podría mejorar, seguir mejorando después, o sobre todo la leyenda, aquí quizás puedo mejorarla. Pero bueno, tenemos ilustración en el artículo de violencia de género. Veamos, quizás puede ser una buena ilustración para el de violencia hacia las mujeres, para resacar esa imagen que no estaba tan buena. Así que, bueno, disculpen si fue muy rápido. Les puedo dejar en el video algunos enlaces para que Dale. Puedan verlo más detallado. Dale, genial, Marian, excelente. Y, Candy, no sé si querés mostrar también la categoría de las imágenes que subieron gracias a los registros que tomaron en la marcha. Sí, justo lo comparto yo o lo comparto por interno. O lo puedes hacer tú, sí, no hay problema, o alguien que me pueda apoyar, cosa que, porque si no, voy a distraer. Sí, ponelo si quieres ahí en el chat, en nuestro chat interno, y no, yo lo estamos. Puedo mostrar. Vale, justo lo voy a hacer un ratito. Ahí está. Ah, ahí va a salir bien. Ahí está. Qué rápido. Esta que carga, a ver. Igual lo podemos compartir en el chat sin para que... No sé si la gente que está viendo en vivo o que ve después, igual puede revisar justamente los registros. A ver. Creo que no carga, ¿no? Todavía. No. Pero justo algo que estábamos comenzaba comentando Mariana es que sí, pues tiene que ser en inglés. Nosotros habíamos pensado la categoría en español y era como... No, hay que ponerle en inglés, sí, o sea, bueno, pero digamos, creo igual son retos, ¿no? O sea, más, esperemos que más adelante la búsqueda también pueda ser en español, ¿no? Y que sobre todo sea, o sea, se pueda ubicar. ¿Lo comparto yo en tal caso? A ver si no, si me sale. A ver, dale, inténtalo y si no lo puedo hacer yo. Uh-huh. A ver, ¿se nota mi pantalla? No por ahora. A ver. A ver, ¿ahí se ve? Ahí se está abriendo. ¿Se puede visualizar ahí? Sí, genial. Sí, bárbaro. Ya, entonces voy pasando igual. Bueno, este es un registro de Cusco, por ejemplo, que estos sí han sido con celulares, obviamente las somos verticales. Ese es un registro del 2016, justo también cuando mencionaba Mariana sobre la importancia de la descripción, claro, ¿cómo ubicamos esos registros? Entonces sí tiene que haber una descripción que pueda contextualizar y que pueda, digamos, poner a la persona que está viendo en, este registro es de tal año, de tal fecha, de tal contexto, ¿no? Es muy importante, ¿no? O sea, no es solamente la imagen y un texto simple, sino que, digamos, sí hay que tratar de contextualizar un poco más, ¿no?, nuestras propias fotos. Y, obviamente, categorizarlas para que a la hora de las búsquedas, digamos, sea mucho más fácil y poder, digamos, encontrarlas en bloque, ¿no? Esas también siguen siendo de Cusco. Disculpen si lo paso muy rápido. Digamos, han habido acciones. Digamos, eso fue el 26 también. Me han puesto 2023. Estoy viendo. Bueno, se han hecho acciones en paralelo. Sé que, o sea, también nosotros, esta convocatoria de registrar las marchas todavía sigue abierta hasta un día antes de la acción, hasta un día antes de la creación del fanzine, porque, digamos, vamos a imprimir todo. Entonces, igual la invitación sigue siendo abierta a nivel Perú, si hay más personas que deseen sumarse compartiendo sus registros. Entonces, es interesante también conocer como la perspectiva en que, y lo visual, ¿no? La forma en que vienen narrando
desde diferentes espacios, ¿no? El tema de las acciones por el 25 de noviembre, ¿no? Han habido sus stencils en las calles, ¿no? Mucha gente con carteles, ¿no? Imágenes muy simbólicas también, ¿no? El uso de retratos, ¿no? Digamos, acá hablan sobre, ella es Magda, madre de una víctima de feminicidio. Entonces, sí es muy potente, ¿no? El recurso de los retratos, ¿no? Las acciones, los, digamos, los plantones. Es, sigue siendo como bien, bien, bien potente. Creo que es bien importante, que, igual que más gente pueda sumarse a hacer, a, bueno, con sus registros. Y esas son un poco las acciones en Lima, de diversas personas que han podido subir sus imágenes. Igual va a estar disponible en el chat. Y también es, aparte, o sea, mucho más allá de, digamos, la acción que nos convoca, ¿no? De la lucha, también es como, sigue siendo una acción muy colorida, ¿no? O sea, eso es lo que también me gusta de poder movilizarnos. Que a pesar de todo, seguimos, ¿no?, en este contexto luchando, pero de diferentes formas. El uso de los carteles me siguen pareciendo muy, muy bonitos igual, ¿no? Hay frases muy lindas también, que los que me ha gustado. O digamos, que invitan a la acción. Digamos, este es del bloque de mujeres desaparecidas, que también se hizo presente. Y, digamos, bueno, igual están a disposición si hay más personas que quieren utilizarlo, los quieren utilizar recursos, los quieren intervenir, pues está a disposición. Y esperemos que más gente también se siga sumando, ¿no? A subir, a liberar sobre todo, ¿no? El poder liberar las imágenes es también, creo que, una propuesta que, digamos, también se va construyendo, ¿no? No creo que sea tan fácil a alguien como que donar sus fotos, ¿no? Pero siempre decimos que pueden ir de a pocos, ¿no? Una foto, dos fotos, ¿no? Ya si quieren liberar todo su registro, son bienvenidos. Y bueno, esa marcha que se dio el 26 de noviembre acá en Lima, bueno, fue desde la tarde hasta la noche. Y fue a lo largo de la avenida Arequipa, entre los distritos de Santa Beatriz, Lince, Miraflores, San Isidro, creo que son los distritos que donde se desarrolló la movilización. Entonces, hay de todo un poco en esas imágenes, ¿no? Y esa es la última imagen, ¿no? Entonces, bajar de compartir, ahora sí. Digamos, estas imágenes, igual, ¿no? Reitero que si hay más personas que desean sumarse liberando sus registros, tienen hasta este 15 de diciembre para igual subir sus imágenes. También hay justamente una nota que hemos sacado en la web de Wikiacción, donde pueden encontrar las categorías que estamos utilizando, que son dos: feminismo en Perú y Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Igual lo puedo compartir acá, para que lo puedan compartir en el chat. Y igual es, como dije, es una convocatoria abierta y pues esperemos que más personas se sigan sumando, ¿no? Y bueno, ya nos encontramos el 16 en la Universidad de San Marcos. Muchas gracias, Candy. Muchas gracias, Mariana. Y sí, esta es una invitación también para llevar nuestros activismos del plano analógico al digital y utilizar estas plataformas de Wikimedia que tanto nos sirven para ampliar nuestro mensaje, para visibilizar qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, ahí en el chat se compartió nuevamente la página de la campaña 16 días, que también incluye un desafío de edición en Wikipedia, con especial foco en la justicia con perspectiva de género. Así que invitamos a todas, todos, todes a participar de la actividad que está haciendo Wikiacción Perú y a participar de las restantes actividades que están ahí listadas en la página de la campaña. Así que muchas gracias de nuevo, Candy, muchas gracias de nuevo, Mariana, y nos estamos encontrando. Sí, muchas gracias, Susana, gracias por el espacio. Gracias, muchas gracias. Chao. Gracias. Abrazos. Abrazos, chao, cuídate, nos vemos. Chao, chao.